viajeros de las tierras del sur nos acerca nuevamente al universo de Arquitectos del Reino del Oeste con una nueva variante en el sur. Pues aquí está el despliegue de este viajeros de las tierras del sur. Os cuento, tenemos un tablero que se conforma con tres alas, son tres piezas que están separadas y se pueden poner por el lado que queráis haciendo este tablero para que sean las partidas un poco más aleatorias, o bueno, más que aleatorias tengan variabilidad. En el extremo izquierdo cada jugador coloca, tengo los componentes morados, el disco para indicar cómo va avanzando por este viaje, irá avanzando en distintas secciones, siempre atravesando manchas de tinta. Para atravesar una mancha de tinta hay que pagar el coste, o bueno, tener el coste. Este juego básicamente es de colección de iconos, de colección de sets, entonces hay que tener esos iconos en posesión, ahora hablamos de eso. El primero, por ejemplo, es gratis, pero para ir aquí tenemos que tener dos iconos de estos de ciudad o aquí uno de estos de paisaje. Si lo tengo, puedo pasar. Cada vez que avanzo por aquí tengo unos beneficios que son los que están en la sección donde me mueva. Y en algunos casos, cuando llegue a un huequecillo, sea este o sea este, que tiene un trabajador verde, me lo puedo quedar. Es que hay trabajadores verdes por aquí. Algunas secciones no tienen un beneficio impreso, otras sí. Las que no tienen beneficio impreso, se colocará una de estas losetas al azar, siempre habrá, de manera que también da variabilidad a la partida. Se puede poner cualquier número de discos de cualquier número de jugadores en cualquier espacio, excepto en los últimos. En estos últimos solo cabe un disco por jugador que desencadena en el final de la partida. Cuando un jugador llegue aquí, se acabará la ronda y se terminará la partida. Además, tenemos una serie de losetas de colores, rosas, verdes, más rosas, amarillos, azules y negros, que se ponen una por jugador. Está indicado en el tablero qué loseta tiene que ser, porque hay varios tipos. Pues una por jugador. Con cuatro jugadores habría cuatro losetas de estas, cuatro de estas, cuatro de estas. Lo mismo con las demás. Y luego en la parte derecha de todo hay tres minaretes, el negro, el amarillo y el azul, de ciencia, de comercio y de exploración, que los jugadores podrán ir incrementando de influencia. Además, habrá un par de dados en cada jugador que se dejen aquí, que se podrán obtener. Y luego el fuerte son las cartas. Hay varios mazos de cartas que se colocan. Aquí están las cartas de pobladores, de personajes, que se mezclan todas y se ponen cuatro boca arriba en estos espacios. Estas cartas van vinculadas a los trabajadores de color verde. Aquí están las cartas, el mazo de cartas de firmamento, que se mezclará y se colocarán cuatro boca arriba. Estas son las únicas que no van vinculadas a un trabajador, sino que tienen un coste. Y aquí las cartas de inspiración mezcladas, y aquí tenemos las cartas de inspiración que van vinculadas a trabajadores de cualquiera de los tres colores, verde, amarillo o azul. Aquí las cartas de mar, de agua, se mezclan, se ponen cuatro, estas están vinculadas a trabajadores verdes o azules. Y por último las de tierra, que se mezclan, se ponen cuatro, y estas están vinculadas a trabajadores verdes o amarillos, como veis ahí. Y listo en cuanto al despliegue general. Y luego cada jugador tiene uno de estos tablerillos que irá conformando una especie de diorama, por este lado con las cartas de agua, por este lado con las de tierra. Luego encima irán las de firmamento y debajo pueden ir las de pobladores y encima de las de firmamento pueden ir las de inspiración. Ahora os lo explico con más calma. Pero además de tener este hueco para cartas, tenemos este tablerillo que determina el valor de los dados. El dado en valor 1, por defecto, tiene un camello y tiene una moneda. Y nada más. El de valor 2 tiene un recurso de provisiones. ¿Veis? Cada uno tiene distintas opciones. Bueno, pues con estas losetitas, cuando las vamos consiguiendo, podemos colocarlas para personalizar el dado y así mi dado 2, además de provisiones, también tiene un águila y un punto. De manera que personalizamos esto ampliando las ventajas. Y luego aquí es un resumen de la puntuación de los iconos. Estos son los iconos básicos que, como veis, están en muchos sitios, normalmente en las cartas de paisajes. Pues coleccionando los iconos, según el número de iconos que tengamos de este tipo, pues 2, 2 puntos, 3, 3 puntos, etcétera, de este tipo lo mismo, de este tipo lo mismo, de este tipo lo mismo, y por cada set de 4 iconos distintos, 5 puntos. Pero eso, bueno, será al final. Además tendremos un trabajador amarillo y uno azul, tendremos 3 monedas, tendremos 2 fichas de provisiones, unas piezas de influencia que se colocarán o bien en algunas cartas o bien en los minaretes, también nos darán puntos al final, y 3 dados que agitaremos, lanzaremos y los dejamos con los resultados que salgan. Un último detalle antes de contaros el turno, que ya es bastante sencillo, es estas fichas de influencia aquí me proporcionan puntos al final de la partida y si las coloco en cartas, cuando alguien quiera interactuar con una carta que tiene uno de mis fichas de influencia, tendrá que pagarme para poder interactuar. Con esto listo podemos empezar. Y el juego realmente, el turno es muy fácil, el objetivo es ir coleccionando cosas hasta que se acabe la partida según avanzamos en el diario de viaje y al final el que tenga más puntos gana. Y durante el transcurso, como digo, ampliaremos esto con cartas. Cuando nos toca podemos hacer una acción de entre tres posibles. Acción 1, colocar un dado. Escojo uno de los dados que yo tenga, el que quiera, y lo coloco en un hueco de estos blancos que me permite realizar acciones. Básicamente es en mi tablero. A medida que voy ampliando cartas tendré más acciones. Por ejemplo, si amplío esta carta, pues tengo una acción más donde poner.
¿Qué consideraciones hay que tener? Un hueco blanco se puede poner un dado cualquiera, pero en los huecos que tienen iconos tenemos que tener ese icono. ¿Qué quiero decir? Para poner aquí un dado tengo que tener un ave. Fijaos que mi dado con el resultado 2 no tiene ningún ave. De hecho, aquí no tengo aves en ningún tipo de resultado, con lo cual no podría poner nunca aquí. Si quiero poner aquí un telescopio, el telescopio, por ejemplo, lo tengo en el 6. Necesitaría un dado con un resultado de 6, que no tengo. Pero, como he dicho, podemos ir mejorando. Si yo, por ejemplo, tuviese esta ficha, lo hubiese mejorado aquí, ahora mi dado número 2 me da una ficha de provisiones y además tiene un ave, con lo cual ya podría colocarlo aquí. Pero el 4, por ejemplo, no podría, porque no tiene un ave. Bueno, pues esa es la personalización de esta loseta. Algunas de las fichas me permiten subir o bajar dados. Por ejemplo, si tengo esta, que puedo colocar, pues, por ejemplo, aquí. Fijaos, ahora tengo un ave aquí y además me permite cambiar el 2 por el 3. Es decir, puedo usar el 2 que tiene un ave y un recurso de provisiones. Tengo aquí, que por cierto empiezo con 2. O puedo convertirlo en un 3 por este icono y cuando lo convierto en un 3 tengo estas ventajas, que es, bueno, pues colocar influencia en una carta amarilla, una carta de tierra, colocar influencia para que tengan que pagar si la quieren usar y además me da un recurso. De ahí la importancia de ir personalizando y mejorando nuestra cuadrícula, nuestra loseta de dados. Bueno, pues una opción es colocar un dado. Y al colocar un dado, pues obtengo los beneficios. Pueden ser recursos, pueden ser cartas, pueden ser trabajadores, etc. Cuando consigo cartas, que es la clave de esto, si consigo cartas de tierra, las cartas de tierra las colocaré a la izquierda de este tablero para ir haciendo un diorama. Estas cartas normalmente me dan distintas acciones nuevas. Además, las cartas, si tienen este rayito, este icono, pues tienen algo inmediato. Es decir, la coloco para tener una acción más de dado, pero además inmediatamente me dice que me da uno de influencia en el minarete que yo quiera. Pues cojo uno de influencia y lo pongo en el que yo quiera. Y así voy ampliando las de tierra. Las de mar son similares, se ponen en este lado. Las de mar tienen una peculiaridad más, además de darnos opciones nuevas a ir por este lado. Fijaos que tenemos, digamos, recompensas, pero solo se activarán las que tengan un relámpago. Es decir, si yo pongo esta carta, el relámpago está solo en la opción de un recurso de provisiones. Pues obtengo uno de provisiones, pero los demás, los otros tres, no los obtengo. En cambio, si pusiese, por ejemplo, esta carta, obtendría dos. El poner influencia en una carta amarilla y el aumentar influencia en el minarete amarillo. Se van activando los que tengan los relámpagos y nos quedan opciones para luego seguir nuestra colección de mar. Las cartas de firmamento van encima de las de mar. Tiene que haber siempre una debajo, no puedo ponerla encima de un hueco vacío, o encima de las de tierra. Pero lo mismo, tiene que haber cartas, es decir, si coloco aquí una de tierra, luego puedo poner aquí una de firmamento. Aquí ya tenéis una grabada en el tablero que nos dan iconos y nos dan ciertas ventajas. Y las que quedan se solapan. Las cartas de personaje, de ciudadanos, se solapan debajo de las de tierra o debajo de las de mar. Puede ser estas, puede ser las que voy colocando. Al solapar nos proporcionan nuevos recursos, nuevas opciones. Y las, por último, las de inspiración se solapan por encima de las de firmamento y nos dan pues, acciones nuevas u opciones nuevas bastante más interesantes. Pues eso es la opción de jugar un dado. Repito, ponemos un dado y obtenemos cosas. Puede ser, pues como digo, obtener recursos, obtener cartas de un color determinado, obtener losetas de beneficio y bueno, y poquito más. Segunda opción, colocar un trabajador. Tengo trabajadores, empiezo con uno azul y uno amarillo. Los trabajadores se colocan en cartas para disparar lo que está aquí escrito. Es decir, si quiero colocar, por ejemplo, este azul, solamente puedo colocarlo aquí, en alguna de estas, o aquí, porque el azul solo vale en eso. Si lo coloco en esta carta, pues activo esto, que sería obtener una loseta de beneficio azul, una de estas, me la llevo, pero el recurso se queda ahí, el trabajador se queda ahí, de manera que si alguien compra esta carta, consigue esta carta, se lleva el trabajador a su reserva. Pues el amarillo lo mismo, podría colocarlo en cualquiera de estos, que admite amarillos, por ejemplo, o podría colocarlo aquí, que admite de cualquier color. Así vamos colocando. Si obtenemos uno verde, podemos usar las de las opciones verdes. Las únicas que no tienen son estas, que simplemente tienen un coste en monedas que hay que pagar. Y la tercera opción es descansar. Cuando ya no me queden dados, porque los he usado, yo hago una acción. Coloco un dado, el siguiente, ahora coloco un trabajador, el siguiente. Cuando no me queden dados o no me queden trabajadores, o cuando yo quiera, puedo descansar. A la hora de descansar, recupero todos los dados y ya está, los trabajadores no, porque se quedan donde están, pero recupero todos los dados. Y si tengo alguna de estas acciones, que puede ser esta que está grabada en el tablero, o algunas cartas que me dan este icono, me permite tener beneficios siempre que tenga 0 o 1 dados. Si descanso quedándome 2 dados, nada. Pero si descanso porque no me quedan dados, que me beneficia, obtengo, por ejemplo, esto. Este icono, que es el que me falta por contaros, es avanzar en el diario. Cada vez que tengo uno de estos iconos, avanzo en el diario, siempre que pueda pagar los costes. Al principio no hay, pero luego sí. Pues avanzo, si tengo esta colección de iconos, y obtengo beneficios. Y, repito, no tiene nada más. Al llegar al final, el primero que llegue desencadenará el final de la partida. Ya veis, esto es todo realmente. Una acción, o colocar un dado con esas restricciones, o colocar un trabajador, o descansar. Así vamos ampliando nuestro diorama, obteniendo nuevas acciones, obteniendo recursos y sobre todo colecciones de iconos,
hasta llegar al final. Y al final pues puntuaremos tanto por los iconos que tenemos según esta tabla como por la influencia que nos dan los distintos minaretes. En ocasiones hay algún coste que me obliga a quitar influencia de aquí, más algunas cartas que también me dan distintos puntos o distintas bonificaciones. Y el que tenga más puntos habrá ganado. ¿Estáis preparados, viajeros?